Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga, les da la bienvenida. Bien, quiero contarles que a la fecha ya tenemos desarrollados, emitidos 62 videos en el proyecto veterinario. Quiero decirles que este proyecto veterinario hemos corrido más rápido que los anteriores proyectos, porque los anteriores proyectos pues prácticamente había muchas cosas que yo estaba aprendiendo y pues en la medida en que iba aprendiendo pues así mismo también iba emitiendo, pero aquí ya pues hay una buena cantidad de información que sé y eso representa que pues voy a avanzar mucho más rápido con este proyecto. Los anteriores proyectos no han quedado estancados. Sencillamente es que, pues, de toda la información que hemos transmitido, aproximadamente en 806 videos, pues hay cosas que podríamos seguir avanzando en la medida en que vamos tratando determinados temas. Pero no se preocupen, amigos, que lo que de pronto no se pudo emitir en el proyecto establecimiento comercial porque llegó hasta cierto punto, o lo que no se pudo emitir en el proyecto educativo porque llegó hasta cierto punto, o lo que no se pudo transmitir en el proyecto de la lavandería hasta cierto punto, aquí en este proyecto de la veterinaria, pues sí lo vamos a tratar, ¿sí? Lo vamos a tratar y cuando lo tratemos, entonces retomaremos más adelante esos proyectos y los estaremos tratando de terminar. Son proyectos que realmente llevan mucho más tiempo porque el establecimiento comercial fue algo que se empezó a crear en el 2015. El proyecto de la parte educativa también es más o menos a finales del 2015. Se empezó a trabajar y luego el proyecto de la lavandería. Pero a la lavandería le falta muy poquito. Al proyecto educativo sí todavía le faltan cosas porque es un proyecto grande. Y aún así en ese proyecto grande van 100 videos. Hay personas que de pronto se preguntan que si esto es tan largo. Imagínense ustedes si se emitiera en desarrollo paso a paso todo el proceso de la aplicación o software que se llama Word Office. No sé si ustedes lo han oído escuchar en la internet, un programa que tiene que ver con contabilidad. Es impresionantemente grande. Imagínese una persona sentada haciendo la emisión, locución, conducción y desarrollo de muchos videos, tomando tema y mostrándoles paso por paso cómo se construye todo ese software. Yo pienso que se le irían aproximadamente alrededor de unos 500 videos y eso es muy poco. 500 videos y eso es muy poco. Las horas de instrucción no serían 30, sino serían aproximadamente alrededor de unas 150 horas de instrucción. Imagínense todo lo que conlleva. Por eso es que yo les digo a ustedes que en plano de estas partes hay que tener un poquito de paciencia, porque esta parte está orientada, como lo dice enfáticamente el proyecto general de Infoyayate, que en alguna vez comenté. Esto va paso por paso. Y como va paso por paso, ya ustedes entenderán que uno no puede correr a la carrera tratando de hacer videos y videos y videos, porque la verdad, pues yo en mi tiempo me trato de ocupar lo más que pueda en los proyectos, pero no puedo prescindir estar permanentemente clavada ahí noche y día, 24 horas al día, haciendo videos y videos y videos de todo el proceso, porque entonces no tendría yo tiempo para comer, tiempo para hacer otras actividades. Además que esta parte, en cierta manera, yo soy sincera con cada uno de ustedes, esto no me da miedo de comer, no estoy percibiendo ningún capital, ningún dinero por ahí. Una persona ya está prácticamente dándome un donativo. Claro está que si usted, amigo o amiga, me quiere dar un donativo por todo el trabajo que yo he desarrollado, créame que yo estaré siempre muy agradecida con ustedes, porque les digo una cosa, a mis 52 años, para mí, en Colombia, en Bogotá, ha sido bastante crítico y difícil conseguir trabajo en una empresa. Tanto así
que ya me olvidé de que me toca ponerme a emplearme, porque básicamente emplearme significa que a mí no me van a dar trabajo por lo mucho que sé, porque algunas empresas siempre tienen ese paradigma de que uno va a llegar a la empresa, les va a robar la información, o que uno va a jugar con la información de ellos, bueno, es cierto, o que uno va a transmitir información a la competencia, o que allí hay empleados y uno les va a quitar el trabajo. Bueno, son tantas cosas y tantos temores que existen que a fin de todo eso, a uno con 52 años y siendo mujer y sabiendo lo que yo sé, no me van a dar el trabajo así tan fácil. Y otras empresas dicen, pero ¿para qué le vamos a dar trabajo a ella si ella pues merece ganar mucho más dinero? Entonces esa es la otra. Como no tiene suficiente capital para pagarle a uno, entonces no lo contratan a uno. Entonces, en función a eso, ¿qué me ha tocado a mí? Manejar emprendimiento. Entonces, mi emprendimiento está enfocado en mi empresa Infoyayate, que es una empresa que yo vengo administrando prácticamente ya más de 20 años, porque la mía comenzó en el año 1996, el 11 de noviembre de 1996 comenzó mi empresa. Mi empresa como tal se ha dedicado básicamente a eso, a construir material educativo. Este es un producto digital. Está disponible para que las personas que quieran adquirirlo solamente se van a comunicar conmigo por el correo electrónico y pues ya yo les diré cuánto cuesta si quieren el material, no solamente del proyecto que estoy liderando en este momento, que es el del proyecto veterinario, sino de los anteriores proyectos que ya he realizado por allá desde el año 2013 para acá. Entonces, a mí me tocó hacer emprendimiento. De igual manera, pues yo invito a mucha gente, hay muchas personas que están en la universidad y se entiende que la universidad está hecha para construir seres humanos en conocimiento que estén listos, capacitados y preparados para emprendimiento. Pero hay veces que de pronto hay algunas personas no entienden qué es el emprendimiento. Emprender es construir una empresa, es poderles dar trabajo a otras personas que no llegaron a ese conocimiento. Nosotros sí lo llegamos, démosle trabajo a esas personas porque muchos lo van a agradecer. Hay muchas personas en este momento que no tienen tanto dinero. Acá en Colombia no tienen 80 millones para poderlos pagar, para ir y pagar una carrera en una universidad. Lamentablemente no tienen ese dinero. Y si lo tuvieran, no lo tendrían así, sino todo corriendo a tomar el servicio de un crédito educativo que en cierta manera va a cobrarles a ustedes una cantidad de intereses, porque lamentablemente en Colombia cualquier persona que se une al sistema financiero, es decir, a pedir un crédito, sin decirle a usted mentiras, van a pagar 5 veces lo que vale el producto. 5 veces lo que vale el producto y muchas veces más de lo que vale. Si usted se atrasa, lo que va a terminar generándose en el momento del tiempo es una cantidad de dinero, pero producto de intereses, no del capital del préstamo, sino solo intereses. Es decir, que a la final, si usted debía 1 millón de pesos, el dejar de pagar implica que se le va a convertir eso en 5 millones. De esos 5 millones, lamentablemente usted va a pagar 4 millones en solo intereses. Que usted dirá, uy, no, eso es mentira lo que dice Sandra, pero no, créame que uno analizando, uno, digamos, un ejemplo, uno debe una cuota de 200 mil pesos. Deja uno de pagar 5 meses, se supone es 1 millón de pesos, pero uno va y consulta al sistema financiero cuánto debe y le dicen usted debe 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted había pagado tanto ya, queda debiendo tanto dinero y sin embargo sigue debiendo dinero. ¿Por qué? Porque usted tiene que, en cierta manera, estar pagando al sistema de cobranza. El sistema de cobranza le va a pagar a usted, le va a cobrar a usted cualquier cantidad de dinero. Entonces, a razón de eso, muchas personas que se meten en el sistema del crédito, pues lamentablemente van a pagar casi 5 veces lo que es esta parte. Yo no sé cómo será en otros países, pero lamentablemente eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que llegan a la universidad, muchas de ellas terminan acabando con su carrera, se gradúan, presentan un seminario o hacen una tesis de grado, etcétera. Pero, hombre, la idea es apuntarle a emprender un proyecto empresarial.
La idea es apuntarle a crear una empresa, ya sea familiar o ya sea con los amigos que uno tiene cercanos, pero lo importante es crear la empresa, buscar la manera de manejar la asociatividad. Si usted, amigo, en este momento, con esto que está aquí usted estudiando, con lo que usted se está formando a nivel de Access y con los 806 videos que yo ya he transmitido, de verdad, con todo eso usted va a aprender y mucho, pues monte una empresa para crear software, para hacer cualquier cantidad de software en función a cualquier cantidad de actividades económicas. ¿Cuántas no hay? Hay más de 1000. Usted simplemente tome la pauta de emprender, buscar la manera de establecer asociatividad, maneje las alianzas con sus compañeros de estudio o con sus amigos, busque la manera de marcar alianza y construya su propia empresa. Despréndase un poco del sistema de emplearse, porque muchas veces emplearse nos lleva a que vamos a estar toda la vida dependientes de una empresa y nunca vamos a poder buscar la independencia, la libertad financiera, ¿sí? Que todo el mundo sueña con eso, con la libertad financiera. Entonces, aquí, con todo esto, yo lo que le estoy diciendo, amigo, amiga, es que empodere. Empodere el conocimiento que se le está transmitiendo acá a usted. La verdad, no le está costando un peso. Usted lo único que está pagando acá es el servicio que le presta el proveedor que le da el internet. ¿Sí? Es más, si usted es una persona inteligente, busque sitios que le permitan a usted descargar los videos, descárguelos, y si no tienen ese instante internet, descárguelos y arme una especie de biblioteca de todos los videos. Y siéntese a mirar cada video hasta que usted logre aprender. Y bueno, y si las personas no lo quieren así, si no quieren todo directamente por internet, bueno, también válido. Simplemente todo el tiempo esté usted en el canal de YouTube mirando InfoYayate, mirando los videos, todo lo que hay allí, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ahí les dejo esa pauta. Importante, emprender. Importante, estar creando la empresa, ya sea familiar o ya sea con los amigos, poder suministrarle empleo a otras personas. ¿Por qué suministrarle empleo a otras personas? Porque hay muchas personas que no llegaron a la talla que usted tiene. Hay muchas personas que no tienen el conocimiento que usted tiene. Hay muchas personas que no desarrollaron la habilidad que usted tiene. Entonces, hay que darle la oportunidad de que hagan alguna otra labor debido a que no tienen eso que usted tiene. Usted puede hacer grandes cosas. Bueno, ahí les dejo la pauta. También les recuerdo algo importante, que aquí está InfoYayate lista, disponible para poderle ayudar al empresario que está con su veterinaria, de pronto ahora empezando o ya lleva un buen tiempito, pero de pronto no ha encontrado un software. Entonces tenga calma y paciencia y con este continúe para que pueda hacer su proyecto de la veterinaria. De verdad vamos por buen camino. Entonces, vamos a seguir suministrando más videos porque esto todavía es grande. Apenas estamos en el módulo de personas y todavía no terminamos. En los siguientes videos que yo voy a transmitir, voy a hablar sobre el proceso de los vendedores. Entonces, seguimos en la fase de la consulta, seguimos dentro del módulo de personas. Este video que empiezo a desarrollar, emitir, condicionar y locucionar es el número BetProject 63. ¿De acuerdo? Del módulo personas. Fase, consultas en el tema de los vendedores. Entonces, bien, perdónenme si me extendí en este video para hablar con esto. Espero que no lo hayan cancelado algunas personas, porque yo conozco personas que son un tantico impacientes, digámoslo así. Y si no está uno listo para darle la información, ya, ¡pum!, cortaron el video y se fueron a hacer otra actividad. Entonces, por favor, tengan calma. Hay veces que no quiero que estos videos se conviertan como en que uno es un robot y no es un humano, y que uno no transmite un poco de su enseñanza, un poco de su experiencia. Yo no quiero ser egoísta con ninguno de ustedes. Es más, si yo tengo la oportunidad de poder sentarme acá y con ustedes un ratico charlar, yo creo que eso no les hará daño. Yo creo que eso no los va a molestar. ¿Vale? Entonces, sencillamente, recuerden que aquí está Sandra Liliana Yaya Wilches y que les va a poder ayudar mucho, pero mucho, pero mucho. Bueno, mis amigos, entonces abramos el set para empezar a establecer la ilustración. Estamos acá
en este punto del BEP Project, entonces lo que rápidamente vamos a hacer es construir la consulta que tiene que ver con los vendedores. Bueno, aquí nuestro bienvenido al sistema, vamos a cerrarlo un momento y estando aquí en el panel de navegación, vamos a tomar entonces rumbo a crear la consulta para el vendedor. Entonces vamos a decirle acá crear, vamos a ir al diseño de la consulta, vamos aquí a abrir MP Persona 1 y MP Persona 5, que es la última prácticamente. Una vez ya aquí, entonces lo que vamos a hacer es cuadrar lo del vendedor. Entonces esto lo vamos a extender un poquito más acá. Acá bajémoslo de esto un poquito más, esto lo alargamos un poquito más, esto también acá. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. Vamos entonces aquí a montar el código del vendedor. Vamos a montar acá el nombre del vendedor. Vamos a montar la fecha de registro, el NID, la cédula, la dirección, el email. Bueno, está ahí, va esa parte. Por otra parte, está el tipo de venta. Es producto o servicio. Está la fecha en que se incorpora el vendedor. Está el valor de la comisión del vendedor. Está el valor de la comisión por servicio del vendedor. Y está la clase de vendedor. Es decir, si es interno o es interno, externo o interno. Ya una vez que nosotros tenemos aquí prácticamente el detalle montado de nuestro vendedor, entonces desde aquí vamos a empezar a planificar cuántas son las consultas que vamos a pensar realizar. En cuanto a las consultas, nosotros seguimos trabajando con la fecha de alta, seguimos trabajando con la fecha de vinculación. Tenemos esas dos. En cuanto al nombre y la dirección, tal vez nosotros no vamos a tener tantos vendedores ni, digamos, ni eso. Entonces, tal vez de pronto lo que podríamos pensar es en mirar, más bien, en vez de tanto del nombre y de la dirección, más bien eso, excluirlo y solamente tener presente el tipo de venta, es decir, si va a vender producto o va a vender servicio o va a vender los ambos. Y en cuanto a la clase de vendedor, los que son internos y los que son externos. Entonces, estamos hablando de cuatro cosas, básicamente, más la ficha individual, son cinco. Es decir, estamos hablando de cinco consultas, básicamente, que son las que vamos a trabajar. Eso es lo que vamos a trabajar con respecto al vendedor. Ahora, parte que sigue es cómo vamos a llamar esto. Entonces, esto vayamos a llamarlo así. CS, persona, entonces vendedor, vamos a poner la B pequeña, la D y la R. Entonces sería B, la D y la R y el número 1. B, D, R y 1. ¿Listo? Una vez que ya está esa parte montada, entonces ya ustedes saben lo que tenemos que hacer luego. CS, persona, B, D, R, 1. Ahí está. Entonces vamos a crear las otras cuatro consultas. Clic derecho, vamos a copiar. Clic derecho, vamos a pegar, entonces a esta la vamos a llamar la número 2, le retiramos ese copia de, grabamos, listo, vamos para la 3, le retiramos esa parte, vamos para la 4, le retiramos también esa parte, vamos para la 5. Ay, espérate. Para la 5. Y bueno, terminamos ahí. Entonces, tenemos en este momento 5 consultas que van a ver con el vendedor. Bueno, yo los dejo aquí en este punto y los invito a que por favor estén pendientes de la próxima entrega. Entonces, esta es la entrega número 1, tomando el tema de vendedores, estamos en la fase consultas, estamos en el módulo personas, en la base de datos relacional BEP Project del producto veterinaria. ¿Listo? Bueno, entonces cerramos acá, vamos a terminar este video, les quedo muy agradecida con los comentarios, con un like, con la suscripción, con la invitación a referir el nombre de InfoYayate a otras personas que lo necesiten para que se puedan suscribir. Recuerde que para la suscripción es muy importante que usted tenga una cuenta con Gmail.
Porque con la cuenta de Gmail, entonces usted ya puede prácticamente, al suscribirse, recibir toda la información pertinente a todo lo que tiene que ver con el proyecto de veterinaria. Y así, de esta manera, usted se va a ir enterando de todos los videos que yo voy emitiendo y los podrá usted inmediatamente ver. Bueno, mis amigos, entonces, muchas gracias y esperen el próximo video. Hasta pronto. Created using Powtoon.